Lunes 20 de mayo, 7 de la mañana, y nos vamos a echar una caminata. Me quedé mirando el negro. Bueno, exactamente 7 y cuarto de la mañana. Y esta semana, desde fin de semana, yo dije ya que ya basta. Fuera de que mis resultados salieron mal. Sé que estoy comiendo súper fatal, súper mal. Así que vamos a echar gana otra vez a cambiar todo como antes yo hacía. Porque yo, después de la primera vez que ya salí con problemas de con sangre bajo, todo eso, sin hierro, y ahora se me puso más fuerte eso. Tengo anemia bastante grave, así que decidí que hay que cambiar todo. Vamos a empezar a comer súper bien otra vez, súper healthy. Vamos a hacer ejercicio porque desde que no estoy haciendo ejercicio también siento mucho dolor en el cuerpo. El anemia es algo peligroso porque es también te come oxígenos, ¿no? Y tengo mucha presión en la cabeza, que yo sé que si sigo así me van a internar otra vez en el hospital, y eso es lo que no quiero. Así que, ¿dónde tengo que ir? Más fácil aquí. Así que empezar. Y voy a ir ahora mismo a un gimnasio que queda hasta Novelda, así que me toca caminar. No sé si es 40 minutos. Mi hijo lo hacía cuando estaba aquí en verano pasado. Iba al gimnasio allí. Y él lo hacía como a veces a las 11 de la mañana, 1 de la tarde. Qué loco era. En el sol de verano, él iba al gimnasio. Pero a mí me gusta ir al gimnasio temprano, así que me salí ahora a las 7. Y voy a buscar todas las informaciones. Pero no quiero empezar esta semana, aunque yo sé que voy a estar en tentación de empezar esta semana. Quiero empezar en 2 semanas. Y estos 2 semanas dedicar a andar todos los días para poder rebajar un poco. Porque sé que si voy al gimnasio, ya me voy a poder entrenar duro. Y con el peso, entrenar peso, ya tú no ves mucho cuando uno se rebaja. Y yo quiero rebajarme aunque sea 2-3 kilos en estos 2 semanas, y para entrar en el gimnasio también con condición mejor, ¿no? Va a ser un poquito retirado. Ese gimnasio es un poquito retirado porque está en el otro pueblo. Pero quiero hacerlo para hacer como doble ejercicio. Andar y hacer las máquinas. Así que vamos a ver cómo vamos con eso. Además, hay un gimnasio también aquí en Monforte donde yo iba siempre. Pero, ¿cómo se llama? Ese gimnasio tiene poco materiales, de verdad. Yo usaba ese gimnasio desde el COVID. Yo iba y fue de bendición para mí, de verdad. Paga muy poquito, paga 18 euros, pero probablemente aquí voy a pagar doble, porque creo que aquí es 39 euros, sí. En Monforte pago 18 euros al mes. Mira, estoy andando, ya me siento cansada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que va a cerrar el gimnasio en verano, de cierra. Y este yo sé que no cierra. Y como voy a tener vacaciones, me quiero aprovechar del gimnasio. Quiero aprovechar, así que quiero ir a un gimnasio que funciona, que va a estar abierto. Así que estamos en camino. Ya casi estamos saliendo de Monforte.
ya he dejado todo eso atrás. Me crucé encima de la glorieta esta, la rotonda. Tenemos que ir por allá. No vi el tiempo porque no quiero ver el tiempo hasta llegar al lugar. Hasta llegar al gimnasio. Pero siento que estoy caminando a súper buen ritmo. Yo caminar es muy fácil para mí. Me gusta caminar. Mira, hay alguien con un negro caminando por ahí. Sí, a mí siempre, creo que eso heredé de mi papá. Mi papá le gusta el deporte muchísimo. Y a mí me fascina. Y mi mamá no, y creo que mi hermano ha salido por mi mamá. Porque creo que mi hermano, bueno, no sé ahora, pero durante juventud, sí, él jugaba básquetbol, jugamos básquetbol juntos, jugábamos béisbol, pero bueno, también tengo mucho tiempo sin ver a mi hermano, muchos años sin ver a mi hermano, así que no puedo decir si él hace un deporte o no. A ver si él mira mi video y me dice si hace un deporte o no. Es que ya yo dije en un video en diciembre que una persona que tengo muchísima ganas de ver, o dos personas que tengo muchas ganas de ver, porque sí tengo muchas ganas de ver mi papá también, pero mi hermano tengo muchísimas ganas de verlo. Bueno, seguimos, que vamos bien de ritmo. Además, este camino es súper bien. Hola, porque se puede ir bicicleta y mira, ahí se puede jugar paddle y tengo un gana de empezar a jugar tenis, pero con el blanquito. Pero el blanquito no es de, no sé, no es que le mata el deporte como a mí me encanta el deporte. A ver si voy bien. Me imagino que ellos están haciendo CrossFit porque salen con una pelota súper pesada a correr. Así que ya estoy llegando al gimnasio. ¿Ves? Las personas que salen con la pelota. La verdad, exactamente como me dijo mi hijo, lo he caminado en media hora. 7:40, 7:40, 7:15 salí de la casa, 7:43. Así que 2 minutos menos, pero 28 minutos. Vamos al acceso principal. La verdad que me súper encanta. A ver, tal vez voy mañana. No sé, es que estoy pensando de verdad si voy mañana. Tengo muchas ganas de empezar mañana. O así esperar hasta el lunes. Y empezar el lunes. Y estos días andar. Vamos a ver qué hacemos. Lo voy pensando. Bueno, ahora tenemos un poquito más difícil porque está esto allí y el camino está como cerrado allí. Así que nos vamos por este descampado. La verdad es que no sé cómo mi hijo lo hizo en verano, porque es fuerte el calor, ¿no? Bueno, no es calor, pero ya yo lo siento. Y me imagino,
me imagino en verano. Yo me vendría en los top de regreso. Yo sé que él se quitaba la camiseta por el camino y decía que la gente le pitaba y todo eso. ¡Buah! Pero aquí es muy mal caminar porque hay mucha piedra y eso me hace el paso más lento. Y estamos de vuelta. Monforte del Cid. En casa. Me eché los huevos, hervido. Sin sal. ¡Uy! ¡Que no sé, mi casa bonita! Vamos a ver cómo va hoy. Pero el fin de semana estaba genial, Jaco. Súper bien. Ha comido súper bien. Le estoy mostrando el huevo y viene. Eso tiene pinta de buen señal. Porque último no lo hacía. Y él era de pedir mucha comida. Un perro que le gusta el manzana como Jaco. Le gusta todo que se mastica. Vamos bien, vamos bien. Y estoy súper feliz, de verdad. 3 días seguidos con apetito. Puede comer una manzana completo, solo. Le gusta la manzana. En sí le gusta fruta, pero el plátano ahora como que no le llama mucho la atención más. ¿Lecker? ¿Ya, papi? Tenemos libro nuevo. Aunque mi prima Trixie me dijo, no leer tanto, te vas a conseguir Alzheimer. Antes de diciembre. Pero la verdad es que tengo un par de semanas sin leer. Como el jueves el bus estaba full, hoy me bajó a la 1:30. 45 minutos antes. ¿Crees que eso es normal? Bueno, solo hay una persona. A ver quién viene a pelear conmigo hoy. Odio eso del bus. Hoy esperé el bus 1:10 porque el bus estaba 40 minutos tarde, atrasado. Y me salía a la 1:30. Me salía a la 1:30 para estar temprano. Menos mal que yo era de segunda. Porque solo había lugar para 2 personas. Eso es peor de todo. Un drama con el bus. Qué bonito estos. Súper bonito. Súper bonito. Es una tienda nueva que abrió. Y quería entrar a ver qué hay. Ay, se me apagó. ¡Feliz noche de lunes! ¡Martes! Martes. ¿Has levantado feliz y contento? Tengo la uña que me ha roto el otro día, que he mostrado ya. ¡Buah! Mira cómo lo tengo. Y está dentro. Y no puedo hacer. No puedo cortarlo, no sé cómo cortarlo. Tengo que ir a hacerme las uñas porque ya es tan fea. No que es tan fea, sí que es tan fea porque los he cortado yo porque se han roto
uno se ha roto y justo la del medio. Entonces tenía que cortarlos. Y quería ir a hacerlo hasta la próxima semana, pero creo que este fin de semana me toca hacerlo. Porque no me gusta verme las uñas así. Me estoy arreglando para ir a trotar. Como ya conté, tengo que ir a dieta. Porque me he cogido mucho peso. Hoy pesé y estoy a 81.5. Ayer empecé a 82.1. Y de verdad que estoy a dieta. Ayer he comido pollo hervido, verdura en la noche. No, es que no me puedo dejar ir. Qué cara de sueño. Quería levantarme hoy a las 7, pero no podía. Tenía mala noche. Yaco, no sé qué le pasó. Yo creo que como duerme con nosotros, el blanquito como se mueve en la noche, ha movido y lo ha pegado con la pierna y agarró la pierna del blanquito y lo mordió. Así que después, con los gatos que Dusha estaba haciendo fastidioso, sacamos a Yaco del dormitorio. Como castigo, pero hemos dormido como mal, ¿no? Así que no podía levantarme, pero ahora sí me voy a trotar un rato. Voy sola. Y ya. Hoy el blanquito me lleva al trabajo. ¿Por qué? Porque a Verónica, la hija de él, llega a España hoy. Y lo va a recoger al aeropuerto. Así que me dijo, no, yo te llevo porque ya sí tengo que ir al aeropuerto, te llevo al trabajo. Es que mi macho siempre es muy, muy lindo conmigo. Así que, así. Mientras, nos vamos a ponernos guapa porque si queremos ir a la playa, tenemos que bajar esa panza. Hoy ponemos esta gorra. Lista. Vaso de agua. Hoy tomamos esta dirección para hacer nuestra ruta de la mañana. Bueno, van a ser las 12, ya me desayuné, tomé mi tiempo para mí, preparé mi trabajo de la escuela ya, tengo todo ya listo, mira. Bueno, eso es mi agenda que yo escribo todo, todo, todo mi trabajo, todo mi trabajo. Yo tengo que escribir todo, 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 todo. Es que me gusta trabajar así, siento que trabajo mucho más profesional cuando trabajo así, escribiendo todo, haciendo nota, palabras que puede ser que me van a preguntar los alumnos, qué significa, lo pongo, lo noto, lo describo. Y la verdad que cada vez iba a hablar un momento, cada vez cuando haces el trabajo bien, coges más gusto, ¿sabes? Sí, coges más gusto. Y cada vez me siento así como más con gana. Incluso, por ejemplo, ayer he terminado un tópico con las chicas, con un grupo, y es el grupo que para mí es como mucho más complicado de trabajar y sentí como que es, wow, que incluso fue, no digo que va mal, digo, pero es que es como un band que tienes como una relación que tienes y ayer sentí alegría, sentí otras cosas, ¿no? Y digo, cuando llegué a casa yo dije a mi blanquito que, mira, incluso que con ese grupo, ahora que estamos llegando como al final del año escolar, fue tan bien que me sentí tan a gusto, de verdad. Pero bueno, así que voy a preparar, pues, he sacado filete de pollo, creo que voy a hacerlo como la plancha. Y estoy viendo aquí me está mandando un mensaje.
Y de allí a ducharme, que hoy el blanquito termina a la 1, a la 1, que vamos al aeropuerto a recoger a Verónica que viene hoy. Y bueno, después me llevo al trabajar. He cambiado el lugar de ¿cómo se llama? Ese rasca-rasca de gato. Y... Ay, hoy me siento un poquito así cansada. Creo que dormí mal, ya mencioné. Y Dushi le gusta mucho este lugar. Yo veo que disfruta. Bueno, ella siempre le gustó este juguete de ellos. Hoy me lleva el blanquito otra vez, aunque hoy no es viernes porque él siempre los viernes me lleva, pero hoy es martes y me lleva. Pero estamos primero camino al aeropuerto. Nicolás. Vamos al aeropuerto. No, es que no han llegado visitas de verano, no se asusten. Entras aquí cuando vienes al aeropuerto, tienes 10 minutos porque eso es como el kiss and flies, algo así creo que se llama en inglés, kiss and fly. Tienes 10 minutos para parquear, que es gratis. Y si no, pues luego 3 pavos Sí, que tienes que por pagar diez mucho. minutos. Alicante siempre hay mucha gente. ¿Quién tiene ganas de viajar? Yo. Muchísimas ganas de meterme en el avión. Aeropuerto Miguel Hernández de Alicante, Elche. Aeropuerto Alicante, Elche, Miguel Hernández. Miércoles 22 de mayo. No me levanté para ir a caminar porque tenía muchísimo sueño y me dormí a las 2:30 de la mañana porque estaba viendo Superviviente, que es un reality aquí en España. Así que no me levanté, pero me puse ya mi ropa de deporte, que me voy a hacer ejercicio en casa, me voy a brincar unas veces. Tengo el pelo como claro y la verdad es que me gustaría pintarlo ese fin de semana, así que vamos a ver cómo hacemos. Bueno, vamos a hacer los ejercicios. Voy súper bien. Estoy a 80.2. Eso quiere decir que empecé a 82.5, si no me equivoco. Hemos rebajado 2 kilos. 2 kilos en esta semana, en 3 días. Sí, súper bien. 2 kilos en 3 días, hay que mantenerlo. Pero yo sabía también que iba a rebajar eso muy rápido porque yo sé que mi peso estaba más o menos 80, pero el fin de semana he comido mucho y todo eso. Así que yo sabía que iba a rebajarlo antes. Lo que me quiero rebajar es esto. Es que mira, yo casi me morí una vez por el apendicitis
y este cortado me hace súper fea la barriga. Sí que tengo que ir mucho masaje y hacer mucho ejercicio de abdominales. El negro hoy no está bien. Ha vomitado desde que el blanquito se fue a trabajar, ha vomitado y puro espuma. Me dio un miedo. No sé, ha rebajado también medio kilo. Así que creo que eso por los vómitos y eso. Ah, de ánimo parece que, bueno, está conmigo, está detrás de mí. Pero la verdad es que no sé más. Creo que los medicamentos son muy fuertes. No sé qué vamos a hacer. Dos y media y el bus llegó ahora, media hora tarde. Esto ya se está poniendo como normalidad. Con el bus un caos que me he estresado un montón. Pero un montón. Mira, les muestro que tengo puesto hoy. A ver si me paro y lo pueden ver. Si no me cae el teléfono. Me está riendo un señor al lado. Pero bueno, he logrado pasar al Mercadona a comprar chicle y comprar yogur. Me falta el agua. Así que cuando bajo por el trabajo voy a comprar una botella de agua. Siento que me veo súper guapa hoy. Mira, todos los días soy guapa. Lo hay extra. Vas a salir en mi video, ¿ves? Sí. El tramo. Hoy la verdad me dio gana de cambiar de dirección y pasar por aquí y no ir recto. Y hacer el paseo un poquito más largo y relajarme. Ya pasó miércoles, el día bien. Aquí ahora el blanquito se fue con Yaco al doctor porque, como yo dije hoy, que no se encuentra bien otra vez. Así que lo llevó al doctor. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo que coger bus, pero como tengo bus hasta las 8:30 y normalmente voy directo al lugar de bus o me paso a Mercadona. Pero hoy yo dije, me voy a echar un paseíto por aquí. La verdad que Alicante cada vez está más bonito, ¿no? Lo están haciendo muy moderno, muy bonito. Todo esto lo construyeron nuevo. Está súper bonito. Nos hemos hecho una escapadita en Zara. Me encanta ese vestido. Sé que hay Zara en Aruba también. No sé cómo están los precios. Este me encanta. Me encanta. ¡Hola, bizcochos! Hoy estamos a jueves. Jueves 23. Creo que sí, 23 de
de mayo. Y el negro está trabajando en mi nervio. De dar vuelta, 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 vuelta. Y no sé qué le pasa. Bueno, hoy vamos a poner... Hoy ponemos esta gorra que Benjamin me lo regaló cuando estaba en sexto aquí en España. Bueno, como yo estaba contando ayer, ayer el negro estaba así como mal. Vomitaba muchas veces y... Come, Wuhan. Y no quería comer. Y cuando el blanquito terminó de trabajar, dijo que mejor que se vaya al doctor con él. Y se fue. ¡Come! Se fue con el doctor, lo pincharon otra vez. Yako, what will ya? Lo pincharon otra vez. Y creo que él no quiere ir por allá. Voy a tener que hacer la vuelta porque yo veo que él no tiene ganas de ir a andar. A ver lo que quiere. Hoy lo veo cansado. Está como respirando muy fuerte. Y ahora... No, si quiere comer hierba también. Me tiene el estómago mal. Porque dicen que cuando quieren comer hierba es porque tienen el estómago mal, ¿verdad? Ha rebajado medio kilo también más. La doctora dice que el procedimiento es así, que hay día que está bien, hay otro día que los riñones van más lento. Es que nosotros también tenemos que acostumbrar que tenemos un perro enfermo crónico, ¿no? De tener un yaco activo, fuerte y eso, ahora es un yaco débil. Quiero ir a andar y no puedo. ¿Yako Hanwa? ¿Vamos? Es que normal está como para ir otra vez a la casa. ¿Hanwa? ¡Come! Y no quiero forzarlo. Creo que ya pues igual yo. Hey, amigo. Amigo. Tiene los pelos para ti. Mira cómo tiene los pelos. Porque ha visto un amigo. Amigo. Bueno, he pensado que no vamos por segunda ronda, he pensado que no íbamos a llegar ni aquí, porque como estaba así, como cansado, pero esta es nuestra segunda vuelta, y eso es bien. Voy a ver si hago un carrera con él un rato, a ver cómo hace. Me encanta ver esos animales por el camino. No se quiere ir a la casa ya. Dice no más vuelta, no más vuelta. Pero sentamos aquí un ratito. Eso nos vamos. A ver si así descansa algo. Pero qué raro que se tiró aquí. Porque él es muy cifrino y no le gusta tirarse en la arena ni nada. ¡Tiro! Ready? Ready, papi? Hanwa? Ah, wait. Vamos por eso. Das. Daisy, come. Come. Come here. Good soul.
fan, ¿ok? No hice nada de los looks que me llevé, que me puse esta semana. Se me pasó. O tal vez era ayer, no recuerdo. Pero siempre en mis reels de todos los días lo hago. Estoy como con una dieta de pollo. Aunque ayer por la noche comí unos callos mondongo que no me gustó para nada. Nunca más. Lo compré ya listo, en lata. Y lo hice para comer, para cenar. No me gusta. No me gustó. Una vez ya lo he comido. Y sí me pareció bien. Pero ese no. El pollo quedó muy seco. Porque lo puse en horno. En la semana de verdad que como fatal. Tengo que cambiar eso. Para comer bien creo que tengo que levantarme a las 6 de la mañana. Bueno, les cuento que he pasado un susto. Porque estoy planchando la ropa. Y veo ya así. Como temblando. Me dio un susto. Pensé que el perro iba a conseguir un infarto al lado de mí. Ahí viene. No has comido nada. Pero la verdad es que vamos bien. Estoy a 79.8. Todos los días he rebajado algunos gramos. Desde lunes a hoy. Tengo 2,800 kilos, creo, he rebajado. Hay gente que rebaja 6 kilos en una semana, pero no sé cómo. Yo creo que entre 2 a 4 es prácticamente normal. Nunca he bajado 4 kilos en una semana. El problema lo tendré en fin de semana. Soy la primera. Y es que tengo que salir en esta hora para ser la primera. Porque así olvida. Que vi el bus de las 12:30 que estaba ya la señora, la conductora, contando. A ver, me aprovecho a mostrarles lo que llevo puesto hoy, ya que estoy aquí y sola. Mira. Me puse una americana, como dicen aquí. Estos aquí, en España. A ver. Estos aquí en España se llaman americana, en Aruba blazer creo, ¿no? Un vaquero blanco. Y me puse una sandalia que me super encanta, que es blanco. Y esta blusa manga corta es de verano del 2021. Así. Puse esto encima porque no me gusta trabajar. Uy, casi no tengo y ahora lo dejo caer. No me gusta trabajar con mangas así cortas, así que pienso que así siempre es más representable, ¿no? Ay, me puse este pendiente blanco. De hace día tengo ganas de ponerlo. Me pica la nariz. Y esos anillos que son de Shein. Pasamos a Mercadona como lo normal, como ya de costumbre, como tradición completamente. Y buscamos un yogur. A ver. Que aquí quiero ver si hay algo para mí. Tengo eso. A veces tengo mi mesa de trabajo. Saco mis cosas de la bolsa y pongo todo lo que tengo para comer después de las 6 o picar cuando tengo un break así. Y parezco que tengo un supermercado. Hoy voy con esto que ayer compré un paquete por 1,50 y ahora veo que aquí en Mercadona hay 2 por 1,35.
y un yogur natural. Vamos bien con la dieta, estamos muy animadas. A ver cuándo llegamos a 70 kilos. Bizcochos, ¿ustedes han contado cuántas veces al día entro a Mercadona? ¿O cuántas veces a la semana? Al día no. Al día dos. Pero a la semana, ¿cuánto? Es que me encanta Mercadona, pero más me gusta Albert Heijn. Pero bueno, la verdad que Albert Heijn no tiene como secciones así como Mercadona. Pero me encanta Albert Heijn por sus pan, su jamón, cosas así, me encanta. ¿Qué hacemos en Elda en estas horas? Esto es Elda. Un otro, no es pueblo, ciudad. Es una ciudad, ¿no? Es una ciudad de la provincia de Alicante. Asprodis. Yo no conozco eso, podría venir aquí. Claro. Baby, pero no conozco. Autobús siempre paraba aquí porque el autobús hace aquí la vuelta. Y este es el hospital de Elda. Hospital General Universitario de Elda. Mira, comer en el cafetería del hospital por la noche, cenar. Una cena en el hospital.